Estaba regando las matas. No quería. Muchas gracias. ¿Y él le invitó a la boda? Sí, me ha invitado a la boda para venir. Para bailar, don Pancho. ¿De Hermosillo viene, oiga? Sí, de Hermosillo. Trabajo en el probador del Herrero yo. Ah, mira, qué bien. Cuando gusten ir para allá. Muy bueno. Muchas gracias. Ya saben, no sé qué hacer. Sí. Sí, he comprado ahí. Sí, ándale, igualmente. Muchas gracias. Ah, pues aquí lo esperamos en mayo. Ojalá puedan venir. Me invita a la boda, pues, para bailar la canción que le gusta. Para la canción. El gallo de oro. Ah, sí, el gallo de oro. Ah, el gallo de oro. Sí, don Pancho. Sí. Es que se traiga cobija. Ah, bueno. Cobija y un catre. Ahora el catre, pues no cabe la pena allá con la con el hotel. ¿En un hotel? Ah, bueno. Gracias. Sí, está bueno, pues, mucho gusto. Gracias por vernos. Sí, Dios la bendiga. Gracias. Ojalá pueda venir. Sí. Que va bien, pues. Doña. Ay, no me ganaron, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, 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 bien. Nos vemos. Ándale, que la veo muy bien. Gracias. Doña Beba. ¿Cómo tenía ganas de venir a conocerlos así personalmente? Teníamos muchas ganas de verlos. Panchito, ya lo saludé, pero lo vuelvo a saludar. Ah, sí, va. Don Pancho. Verlos en persona. Qué bueno. Me da gusto verla muy bien. ¿El restaurante? Sí. Está enfrente, está uno. Se puede ir todo derecho, sí. Está una tienda. Sí, todo derecho. Llega un súper a mano de izquierda. ¿A dónde está el súper? El llano. La mano izquierda. La dejó. Sí. Sí. Ay, mira, don Panchito con su camisa roja, mira, cuadrada. Le encanta la camisa roja cuadrada, ¿verdad? Es cierto. Sí, le gustan las camisas rojas cuadradas. Cuando ¿sí? Se la voy a traer con el favor de Dios. Cuando volvamos sí, a la boda de don Panchito y doña Beba. ¿Quién le dijeron que iban a venir a la boda, doña Beba? Ah, doña Beba. Vamos, se va a pesar, vamos a venir sí, con el favor yo, de Dios. Ah. Y me vio que lo metí en los cajones y me dio ni cuenta. Y las Eva, ya, mira. Ya, las dos manos, mira. Y bien se la pintó, ¿no? Me dio a mí y el día después se lo pusiera. Míralo. Muy bien. Está bien, se le ve bonito. Doña Beba, ¿ya está lista para la boda, doña Beba? Aquí tengo yo eso. Doña Beba le gusta mucho los anillos. Doña Beba, ¿ya está lista para la boda? Ya están listos. Ándele. Ya están listos los dos. Muy bien. En mayo ya. Mande un saludo a la familia Encinas. ¿A la Encina? Sí, de Obregón. Familia Encinas García de Obregón. María García de Obregón. Familia. Amiga de García Sombra. Foto. ¿Por dónde? ¿Tiene aquí? Ponga, yo se las tomo. Para allá tantito. A ver. Ahí va. 1, 2, 3. Ahí va otra. 1, 2, 3. Muy bien. Ahí voy a tomar otra yo, ahí quédense ahí, por favor. Quédense ahí, quédense. ¿Y quién le dijo que aquí estaba? Nomás vinieron caminando. Veníamos. Ah, es pura casualidad. Íbamos a subir para allá. Es que salimos del restaurante ahí de La Peña. Sí. Y ya dijimos, vamos a subir para conocer. Y ya nos vinimos. Ah. Ya nos miramos aquí. Sí, le dije que no iba a estar en su casa, ¿se acuerda? Cuando los miré temprano. ¿Pero dónde viven ellos? De aquí, como a 2 calles por ahí. Pero siempre...
para tienen que caminar. La dicha, vivo yo así para acá. Ah, cuando está la escuela primaria y abajo. Ahí, ajá, sí, tal que la casa. Sí, vivo para acá. Y calle ahí. Es callecita también. Y ahí, la casita vivía la Mara, no le tocó verla. No, pues no es la primera vez que venimos. ¿Sí? Ah, está muy bonito, ¿eh? ¿Te gustó? Es que le dije yo, ya a ver dónde vamos a hallar a Fabián ahora y a Don Pancho, a Don Panchito. Pues no vamos a dar con ellos ahora. No, no, entonces cuando veníamos, mira, ahí están, dijeron, y ya. Ah, pues yo creo que aquí viven, le dije. No, aquí vive Doña María. Ah, Doña María. Viene mucho con ella. Sí. Ah, sí. Con ella. Qué bonita. Gracias. Ahí está el mural que me hizo María Tarazona, la dueña de la peña. Ah, de Pepinta, ¿no? Sí. Sí, ahí está el mural. La señora pinta. Sí. Qué bonito. ¿Fueron a comer ahí con ella? Sí. Ahí comí. Ahí estuvimos un rato, muy bonita vista. Sí, ¿verdad? ¿Qué comieron? Muy bonita. Yo carne con chile. Ah. Carne con chile. Y tamalito. Y un tamalito. Un tamalito con frijol también. Ah, ok. Muy rico. Qué bueno. Ah, bien, claro. Sí. Está bien, está bien. Está bien. La boda va a ser allí en la plaza de la... En la plaza. La María que fuera, tú vas a ser socio de ella. Ah, sí. Yo te me cargo por ahí, para la de... Yo tengo trabajo ahí. Ah, ¿sí? Sí, la peña. Sí. La peña. Pero no está la María, ¿verdad? No está la señora. No, no está. No está, Don Pancho. No vino. No está la María Tarazona. No vino. La otra está no es de aquí ella. Sí, pero está en Hermosillo, no, allá vive, pero viene a los fines de semana. Pero está otra, la cocinera. Sí, la cocinera. ¿Cuántos kilómetros son para el...? Yo me voy a pasar y nada. Ya me cansé el buchi. ¡Pancho, no te vayas! No hay nada ahora, viene ahora. No, se marchó, ahí va. ¿Sí? ¿Más su mamá? De modo que se le pierde cada rato. Hace mucho frío. Así se fue. Me voy a relajar, dígale. No me voy a casar siempre, dígale. No me voy a casar contigo ya. Yo no voy a casar contigo. Ahí está el Vero. Yo a ver quién me veía por ahí, uno por ahí, pues me case con otro. No, no, no. Me vale la pena. ¡Ay, no! Va a asustar nomás. Ay, Don Pancho. Es tremendo, Don Panchito. Es tremendo. Cuidado con Don Pancho. Ya no hay. Ya no hay. Se acabaron todas las para la boda, ya sé. Sencilla, sí, Ana, pues sencillo. Para la boda te voy a casar. Sí, Saúl, Don Pancho, todo el mundo sabe que se va a casar. ¿Qué dice, Don Pancho? Que si no sabía mi esposo que se iba a casar. Ah. De la boda se va a casar. Doña Bebita, mañana nos vamos a ver otra vez. Mañana María y yo estoy en la casa. Yo. Ah, bueno, ahí vamos allá a ir vamos a su casa. No vale mañana. Bueno. A Don Pancho siempre lo llevo a misa a las 12. Ah, sí. Mediodía. A las 12 porque en la mañana mucho frío. Hace mucho frío. Mucho frío. Muchas gracias. Mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Dale, pues, hasta mañana, Fabián. Gracias, muy amable. Con gracias, gracias por venir. Nos vemos, doña Bebé. Pues. Ándele, pues, que esté bien. Gracias a Dios. Adiós, Don Pancho. Cuida. Gracias. De mañana nos canta lechero. De mañana nos canta lecherito. Ya cantando esto. Mañana. ¿Cómo canta la máquina ponchada, Don Pancho? ¿Eh?
medio pollo. Adiós, mi vida. Adiós. Hasta mañana. Mañana. Que mañana le canta el lechero. Mañana ahí se va a cantar la leche a 1.20. Gracias, hasta mañana. Adiós.